Estamos con Juan David Correa, presidente de Protección, quien nos va a presentar sus perspectivas económicas del momento que está viviendo el país. Bienvenido, Juan David, a este espacio de El Uno Como Tú. Bueno, Iván, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Una oportunidad muy importante para hablar de estos temas relevantes para el país. No, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hay mucho de lo que analizar frente al momento que está viviendo el país y cuáles son las perspectivas frente a lo que viene en el resto del año, en el segundo semestre. Ustedes desde Protección, como un fondo de pensiones, ¿qué ven en cuanto al momento económico y en medio también de las turbulencias políticas que se están viviendo? Oh, muchas gracias. Yo creo que esta oportunidad me permite expresar un poco lo que estamos viendo alrededor de la evolución de la economía. Hemos visto en los últimos años una volatilidad grande de las economías internacionales que han estado en una batalla muy importante alrededor de la reducción de la inflación en todos los países y alrededor de estabilizar todas las economías. Eso ha hecho que muchos países del mundo hayan, a través de los mecanismos de política monetaria, elevado sus tasas de interés y en muchos de ellos ya la inflación, como en Colombia, además empieza a ceder. Desde la perspectiva local creo que tenemos un reto importante. La economía del país en los últimos dos años tuvo crecimientos muy importantes, 11 y 7% en los dos últimos años, y lo que estamos esperando realmente es que la economía este año tenga una disminución en su ritmo de crecimiento. Nosotros desde Protección observamos y estamos evaluando las condiciones actuales y pensamos que la economía podría estar creciendo entre 1 y 1,5% máximo, que es importante para poder permitir que las tasas de interés vuelvan a su cauce normal, la tasa de inflación empiece a ceder de manera importante, ya lo empezó a hacer desde el año anterior, y que empecemos a que la economía empiece a coger un ritmo que nos permita una estabilización. Tenemos un reto grande, pero creo que las condiciones alrededor de la tasa y la inflación empiezan a mostrarnos señales importantes, con retos, por supuesto. Creo que hay retos alrededor de la inflación que tendremos que enfrentar en los próximos días, relacionados con el fenómeno del Niño, seguramente, pero hay otros aspectos positivos como el ejercicio de la política monetaria que está desarrollando el Banco de la República, que seguramente nos va a representar favorabilidad alrededor de esta perspectiva. Entonces, vamos a estar enfrentando ese momento, un momento que para los inversionistas en este año ha sido favorable. Las tasas y las inversiones en la deuda pública local, en la renta fija internacional, inclusive en la renta variable internacional de países desarrollados y emergentes, ha presentado una evolución muy importante que hace que los rendimientos de los clientes de Protección en su ahorro para ese futuro vaya generando muy buena evolución en lo que va de lo ocurrido de este año. Llama mucho la atención que en medio del momento que vive el país se han registrado unas cifras positivas. El desempleo viene disminuyendo, se acerca a un dígito, la inflación empezó a ceder, el dólar ha caído, ha tenido un desplome tremendo y está como sobre la mesa la pregunta de si el Banco de la República cederá en el aumento de las tasas. ¿Cómo explican ustedes o cómo analizan este momento económico que está viviendo el país como de que ceden los indicadores negativos, por decirlo de una forma? Yo creo que tenemos que prepararnos para una mirada de la economía con un menor crecimiento. Y creo que eso definitivamente va a implicar, precisamente por el incremento de las tasas de interés, va a implicar que la economía nos dé un respiro. Es decir, nosotros esperamos que la tasa de inflación empiece a ceder, la estamos observando por los lados del 9-10% al terminar el año, y la tasa de interés en la medida en que el Banco de la República observe ese comportamiento de la inflación también empieza a moderar, posiblemente a revisar si hay espacios para bajar la tasa de interés, lo que inmediatamente ayuda a la economía. Estamos en un ejercicio en el país que nos permite aterrizar realmente a una realidad distinta a la que veníamos, porque definitivamente la economía no va a seguir creciendo a como lo estábamos viendo, y ese es el gran reto que tiene la economía colombiana en este momento. Bueno, y concretamente hay un tema que los toca a ustedes como Fondo de Pensiones que ha estado muy sobre la mesa la discusión, que es parte de un paquete de reformas que está impulsando el gobierno del presidente Petro, y es el tema de la reforma pensional. Se ha hablado de tres pilares, se ha hablado de qué papel van a jugar los fondos de pensiones en este nuevo esquema que se está planteando. ¿Ustedes cómo ven este proyecto? ¿Qué, digamos, vamos a ponerlo sencillo, qué aspectos positivos le identifican, pero qué cosas ven negativas para el sistema, cómo funciona? Gracias, Iván, por esa pregunta, porque creo que es motivo de conversación nacional. Y lo primero que quisiera decir a esa pregunta es que definitivamente el país necesita una reforma pensional.
y lo hemos querido hace mucho tiempo, porque en Colombia tenemos unos retos grandes alrededor de lo que significa construir esa mirada de futuro para todos los colombianos. Y esta conversación, más que una conversación de coyuntura, tiene que estar planteada en un escenario de muy largo plazo. Cuando estamos hablando de pensiones, estamos hablando de escenarios 2050, 2100, 2150. Así que cualquier decisión que tomemos en el país alrededor de la reforma es una mirada y una conversación de muy, muy largo plazo, y que tiene que resolver básicamente tres elementos que tiene que componer una reforma pensional en cualquiera de los países del mundo, sin distinción, Iván. Y es una mirada de cobertura, una mirada de sostenibilidad y una mirada de equidad. Y permíteme, antes que entrar un poco en esos tres pilares, mencionar que Colombia ha venido en los últimos años construyendo un activo muy importante para el país. Hoy en Colombia, los fondos de pensiones administran más de 366 billones de pesos. Y permíteme poner eso en contexto alrededor de lo que significa el Producto Interno Bruto del país. Es aproximadamente el 31%, cuando hace 20 años era solo el 5%. Cuando uno mira los indicadores de la OCDE, países desarrollados, ese indicador sobre el Producto Interno Bruto es más del 100%. Es decir, ahorro construido por las personas que estén en la cuenta individual y que está generando permanentemente rendimientos. Los fondos de pensiones han permitido el desarrollo de la economía. Aportan aproximadamente medio punto del crecimiento porcentual del país. Han permitido además que para una persona que se pensiona hoy en el régimen de los fondos de pensiones privados, de cada 100 pesos y van 70, han sido producto de los rendimientos de ese capital aportado. Así que no podemos dejar de lado, además, un elemento que a través de la OCDE también se mencionaba, es que Colombia tiene uno de los mejores indicadores de rentabilidad histórica en los fondos de pensiones, 6,5% real. Entonces, estamos en un contexto que no quiero dejar de mencionar antes de entrar en la reforma, de que ha sido una historia de éxito alrededor de lo que ha sido la construcción en el país de un ahorro que es un activo muy importante para Colombia. Ahora bien, entremos un poco en lo que significa la reforma pensional. Como bien mencionábamos, cobertura, sostenibilidad y equidad son los tres elementos que debe incorporar la reforma. Y miremos un poco los aspectos positivos para entrar en la pregunta que tú me hacías. Nosotros vemos de manera positiva dentro de la reforma, el proyecto de reforma que está radicado en el Congreso. Vemos muy positivo una conversación de país que es el pilar solidario. Definitivamente tenemos que darle respuesta a esas personas, adultos mayores, que viven en condiciones de pobreza, ¿sí?, y que hoy necesitan un apoyo. Hoy el Pilar Solidario está contemplando la incorporación de más de 1,5 millones de colombianos adicionales a 1,5 millones aproximadamente que tiene el programa de Colombia Mayor. Y su mesada, que hoy es de 80,000 pesos, se está planteando en 223,000 pesos. Eso es un subsidio que está en la línea de pobreza y que mejoraría de manera importante la condición de esas personas que no logran ninguna pensión. El segundo tema importante a mencionar alrededor del sistema pensional es que debe ser un sistema que se base en el ahorro. Definitivamente hoy lo positivo que tiene la reforma es tratar de involucrar y unificar dos regímenes. Somos uno de los pocos países del mundo donde los regímenes de pensiones compiten. Y además son muy diferentes, porque uno es absolutamente subsidiado, que es el régimen público, y otro está basado en el ahorro individual. Hacer una unión de esos dos sistemas y evitar que los colombianos estén pensando si se pasan de un fondo privado para Colpensiones, que es hoy el régimen público, es una conversación que nos parece positiva alrededor de la reforma. Y lo que adicionalmente es importante en el proyecto que está planteado hoy es definitivamente la enfoque de los subsidios. Hoy, el sistema pensional actual, el régimen público, es un sistema regresivo porque cuando tú estás en Colpensiones, los subsidios, entre más dinero tienes y entre más ingreso tienen, pues tienes un subsidio mayor por parte del Estado. Eso no corresponde a ese principio de equidad que estábamos mencionando. Esos son elementos positivos de la reforma, como muchos otros, pero quiero ir un poco a las preocupaciones y a los temas importantes alrededor de los tres elementos que debe tener una reforma. Y quiero empezar por el sistema, por el pilar de la cobertura. Realmente la reforma no está ampliando la cobertura del sistema pensional. Entre otras porque en Colombia, si miramos toda la población, la mayoría, 3 de cada 4 personas en Colombia no van a lograr una pensión porque por la informalidad, las personas en Colombia logran solo cotizar 500 semanas en promedio.
Y recordemos que la entrada al sistema está entre 1.000, como está planteando el proyecto, de ahí para arriba. O sea que estas personas no van a recibir una pensión. En consecuencia, el sistema, para aumentar su cobertura, necesita una conversación paralela a la formalidad del trabajo en Colombia y que tiene que estar asociada a esta discusión de reforma pensional y reforma laboral que se está discutiendo en el país. Y el segundo elemento importante tiene que ver con el pilar contributivo. Y esa es una de las mayores discusiones porque si bien se están reduciendo los subsidios entre 25 y 3 salarios mínimos, que es como está planteado el umbral de ahorro en el proyecto que está radicado, pues lo que está sucediendo es que vamos a entregarle subsidio a todos los colombianos que ganan hasta 3 salarios mínimos. Y ese subsidio, Iván, de acuerdo a muchos cálculos, y hay varios cálculos en el país, ¿sí?, ese subsidio en 3 salarios mínimos lo que hace es que dobla el déficit del pasivo pensional en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué lo dobla? Porque son más personas que están teniendo acceso a un subsidio. Es decir, lo que hace bien la reforma de disminuir los subsidios a las personas de altos ingresos, pues obviamente lo amplía en términos de base a 3 salarios. En consecuencia, creemos que desde el punto de vista de equidad y sostenibilidad, la reforma en este pilar no está resolviendo el problema de fondo. Podríamos pensar, y es un poco la propuesta que hemos hecho para que el sistema de pensiones sea un sistema de pensiones que le agregue valor y sea un sistema progresivo, que el sistema debería estar concentrado en el ahorro y que los subsidios solo estén enfocados en aquellas personas que lo necesitan. Así, cada que disminuyes ese umbral de 3 a 2, 1, o un sistema orientado completamente al ahorro, lo que estás haciendo es sostener el sistema porque el déficit fiscal pensado en el largo plazo del país, el déficit pensional, del pasivo pensional, obviamente va a tener un mejor comportamiento en el futuro. Y eso definitivamente tenemos que considerarlo para no hacer una reforma que desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal y desde el punto de vista de equidad esté entregando subsidios de manera inadecuada. Esos son los elementos básicamente que estamos encontrando, Iván, en la reforma y sobre los cuales yo particularmente quiero invitar a que, como lo hemos hecho siempre, a que esta discusión sea una discusión técnica, amplia y que definitivamente recoja lo que el país necesita, entre otras, entendiendo que la esperanza de vida de todos los colombianos, pues ya estamos en 72 años para hombres, 78 para mujeres y aumentando. Cada 4 años la esperanza de vida aumenta en el país y está comprobado que ante una disminución en la tasa de natalidad, ante una disminución de las personas que aportarían a ese pilar público, porque hoy tenemos 5 jóvenes por cada persona que se pensiona, versus aproximadamente 2 que tendremos en el 2050, hace insostenible y muy difícil de que hoy los jóvenes tengan una tranquilidad alrededor de estar ahorrando para que su pensión esté un poco pendiente de si la sostenibilidad del sistema corresponde pues a lo que necesita el país. Esos son los elementos centrales que yo diría alrededor de tu pregunta, Iván. Importantes preocupaciones, pero entonces se podría decir que tiene unas intenciones positivas, unas bonitas intenciones la reforma, pero técnicamente hay que revisar algunas cosas porque puede generar algo, un efecto contraproducente. Definitivamente, y vuelvo, insisto, en los 3 pilares. Debe aumentar la cobertura, no estamos observando que la aumente por lo que mencioné, ¿sí? Debe ser sostenible, incrementar el déficit fiscal, del pasivo pensional en esa magnitud nos parece complejo desde el punto de vista de sostenibilidad y debe ser equitativo para que realmente sí entregue subsidios a los que realmente lo necesitan en el país. Esos son los 3 elementos que debe recoger. Además, permíteme agregar una cosa y es la capacidad de elegir. Hoy en este sistema estamos haciendo que todas las personas entren al sistema público en sus 3 primeros salarios. Es decir, la capacidad de elegir en qué sistema quiero ahorrar y construir mi futuro está coartada en la libertad precisamente por la definición. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿qué tal si el sistema es un sistema de ahorro? Es un sistema en el cual todos los colombianos construimos el ahorro. En el sistema compiten entidades, los fondos de pensiones privados y fondos de pensiones públicos, como el caso de Colpensiones, y lo que hacemos es que ese subsidio simplemente lo entregamos a aquellas personas que realmente no lo alcanzan, no alcanzan con su ahorro a tener una pensión mínima. Ese sería un modelo en el cual
la sostenibilidad y la equidad podría tener una mejor interpretación y la posibilidad de elegir podría estar a cargo de cada uno de nosotros en la medida en que lo consideremos adecuado un sistema o el otro. Ya para terminar, usted sabe que en medio de estas discusiones a veces se ha elevado mucho el tono del debate público y siempre se está terminando por poner en entredicho el papel de las empresas y eso incluye a los fondos de pensiones. Creo que el mismo presidente ha hablado muy duro sobre el rol de los fondos de pensiones, que cómo lo cuestionan a él por querer usar los ahorros de los colombianos, que los fondos siempre han usado los ahorros de los colombianos. ¿Usted qué responde frente a esto? O más bien, ¿qué mensaje envía del papel que han cumplido los fondos de pensiones en Colombia en clave positiva? Yo creo que el primer mensaje es un mensaje, Iván, de institucionalidad. Yo creo que las empresas en Colombia, lo que estamos haciendo, y particularmente Protección, somos grandes generadores de empleo y de construcción de futuro de los colombianos. De hecho, Protección, nuestra gran conversación es cómo acompañamos a los colombianos a construir un futuro, a tener un mejor bienestar financiero. Y ese es el trabajo que nos convoca y que nos apasiona día a día. Estamos haciendo un trabajo permanente por desarrollar empresas, por desarrollar capacidades y competencia en el talento humano que hace parte de nuestros equipos y en la conversación con todas las empresas que aportan por las personas que trabajan en el país. Recuerden que el sistema hoy colombiano, 2/3 partes del aporte, las personas que tienen la fortuna de hacer parte del sistema formal colombiano, pues son las 2/3 partes de ese aporte para la construcción de futuro la hacen las empresas. Entonces, yo lo que diría es que los hechos claros alrededor de cómo se construye futuro y cómo se construyen rendimientos son hechos claros alrededor de lo que ha sido la evolución de las cifras de la industria de pensiones en los últimos años. Y el compromiso realmente sigue siendo el mismo. Nuestra única obsesión y compromiso es con el bienestar de los colombianos, con generarles posibilidades para que tengan un mejor futuro. Y allí estamos trabajando día a día con las empresas, con nuestro equipo, con todos los clientes que han entregado confianza a Protección por muchos años para poder construir el futuro. Yo creo que esa conversación, como decíamos, es una conversación de país, una conversación optimista, una conversación en que todos juntos tenemos que sacar adelante estas reformas que son estructurales y qué buena oportunidad para que las podamos hacer bien y para que mañana nuestros hijos y las futuras generaciones tengan la posibilidad de decir: tuve personas o equipos o gobiernos o empresas que hicieron parte de una conversación que permitió generar un mejor futuro para nosotros y nos permitió tener una pensión y un futuro para la vejez. Ese sería el mensaje y yo creo que el compromiso es un compromiso ciudadano, personal y profesional en todo sentido. Bueno, muchas gracias a Juan David Correa, presidente de Protección, por participar en esta entrevista en El Uno Como Tú de Canal 1. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Vive nuestro contenido en el mundo digital y sigue conectado en canal1.com.co.